Paramos el crochet de 4 milímetros y vamos a iniciar con un nudito de inicio. Vamos a dejar un poquito larga la primera hebra, preparamos el nudito de inicio, así, y vamos a iniciar con una cadenita de 13 puntos. Vamos a contar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una vez que ustedes tengan lista su cadenita de 13 puntos, vamos a iniciar en el tercer espacio. Vamos a contar 1, 2 y 3. Sin lazada vamos a entrar y vamos a tejer en puntos bajos. Entonces, así. Contamos que llevamos 1, este va a ser el primero, y todos pues debemos tener un total de 11. Entonces contamos 1, espacio que sigue, punto número 2, punto número 3, 4 y el último, el punto número 11. Muy bien, aquí nos detenemos. Ya finalizamos los 11 puntos. Ahora vamos a continuar, vamos a subir una cadena y vamos a girar nuestro tejido, así. Y ahora es muy importante tejer por la espiguita o de costilla, pero únicamente en este punto que queda en la parte de enfrente, miren, así. Ok, aquí vamos a entrar sin lazada y vamos a tejer un punto bajo en el primer espacio. En el espacio que sigue vamos a dar la lazada y vamos a entrar así, miren. Y vamos a tejer un punto medio alto saliendo por esos tres puntos. Espacio que sigue, vamos a dar la lazada y vamos a tejer un punto alto saliendo por dos y saliendo por dos. En el espacio que sigue con una lazada, entramos y vamos a tejer otro punto alto. Muy bien, espacio que sigue con lazada, vamos a tejer dos puntos altos juntos. Uno y en el mismo espacio otro punto. Así. Espacio que sigue con lazada, vamos a tejer un punto alto. Espacio que sigue con lazada, vamos a entrar con dos puntos altos juntos. El mismo espacio, vamos a tejer otro. Así. ¿Okay? Nuevamente con lazada, en el espacio que sigue, un punto alto solito. Espacio que sigue, un punto alto. Así solito. Y ya tenemos los últimos dos. En el espacio que sigue con lazada, un punto medio alto. Saliendo por todo. En el espacio que sigue, o en el último, sin lazada, un punto bajo. Así. Ya tenemos aquí, miren, nuestro primer gajito. Estos son los pasos que vamos a tejer alrededor de toda nuestra esferita, pues así, con este mismo paso, ¿ok? Una vez que finalicen y lleguen al último espacio, así como yo ahorita, vamos a subir una cadena y vamos a estirar un poquito largo. Aquí vamos a dejar esta colita larga para que nos quede así con este diseño, así. Entonces, vamos a cortar aproximadamente de 15 a 20 centímetros. La hebra más corta la vamos a ocultar entre los puntos. Rápidamente, ¿ok? Luego, luego, en cuanto finalicemos, la ocultamos para que quede muy bonito. No tener que andar ahí confundidas con cuál hebra era, ¿ok? Bueno, muy bien, ya tenemos aquí la primera pieza. Y siempre, al iniciar una vuelta nueva, vamos a iniciar por este lado donde quedó la colita más larga. Aquí. Vamos a entrar en este espacio. Vamos a pasar la hebra. Y vamos a subir una cadenita. Aquí ya está el nuevo color aquí enganchado. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a tomar aquí los puntos, que es la espiguita que dejamos por aquí. Ups, a ver, esta no piso. La primera, ahora que me acuerdo, siempre se batalla, ¿eh?
No quiere, no quiere, pero hay que hacer lo que sí quiere. Muy bien, vamos a tejer entonces 11 puntos bajos, la primera vuelta, ¿ok? Entonces 1, aquí tengo la espiguita, miren, punto número 2, por eso les digo que es importante tejerlo así para que nos quede y poderla tomar en la siguiente vuelta. Entonces aquí llevo 3, punto número 4, punto número 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Okay? Siempre debemos tener 11 puntos. Bueno, esta es la vuelta número 1. Así. Una vez finalizado, subimos una cadenita, giramos y nuevamente vamos a entrar por las espiguitas que quedan así, en la que queda por enfrente. ¿Okay? Entonces, primer espacio, vamos a entrar con un punto bajo. Espacio que sigue, damos la lazada y vamos a entrar con un punto medio alto, saliendo por todo. Espacio que sigue con lazada, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, dos puntos altos juntos. Lazada, espacio que sigue, un punto alto. Lazada, espacio que sigue, dos puntos altos juntos. Lazada, espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue, un punto alto. Espacio que sigue con lazada, un punto medio alto, saliendo por todo. Y en el último espacio sin lazada, un punto bajo. Y ya tenemos el gajito número 2. Quedó muy bien. Ahora, pues aquí ya finalizamos. Entonces subimos una cadenita y vamos a tratar de cortar pues el mismo tamaño. ¿Okay? Para que todo nos quede muy bien. Así. Rápidamente tomamos nuestra agujita, colocamos y ocultamos por su color, la más pequeña. ¿Ok? Les digo que es muy dinámico, amigas, este tejido. Tomamos el siguiente tono, preparamos así la hebra, nuevamente el bucle. Localizamos el lado por donde está la colita y ya sabemos que aquí, miren, en el primer punto vamos a entrar y aquí vamos a pasar la hebra. Subimos una cadenita y ya quedó ahí nuestro cambio de color. Ok, vamos a iniciar entonces aquí, miren, tomando las espiguitas de enfrente. A ver, esta es la primera. La primera, como les digo, siempre se batalla un poquitín. Y vamos a iniciar la vuelta número 1 con los 11 puntos bajos. Entonces vamos a contar 1, 2, punto número 3, punto número 4, punto número 5, punto número 6, punto número 7, 8, 9, 10. El punto 10 no quería. Y ahora el punto número 11, que es el último. Si se deja, 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 si se deja. Muy bien, ya tenemos aquí los 11 puntos. Subimos una cadenita, giramos el tejido y nuevamente entramos por la espiguita que queda de este lado nada más. Muy bien. Iniciamos entonces desde el primer espacio. Miren aquí, este es el primer espacio. Vamos a tomar un punto bajo, lazada, espacio que sigue, un punto medio alto, espacio que sigue con lazada, un punto alto, espacio que sigue, un punto alto, espacio que sigue, dos puntos juntos en puntos altos, espacio que sigue, un solo punto
espacio que sigue, dos puntos altos juntos, espacio que sigue, un punto solito, un punto alto, espacio que sigue, un punto alto, espacio que sigue, punto medio alto, y en el espacio que sigue sin lazada, el último punto bajo, ¿ok? Estamos repitiendo de derecha a izquierda lo mismo, ¿ok? Así. Y listo, pues la vuelta número 3 ya quedó lista, ¿eh? ¿Qué les está pareciendo? ¿Verdad que está hermoso, está genial? Se teje bellísimo y ahí va quedando, ya va quedando. Bueno, subimos una cadenita y estiramos un poquitín. Cortamos del mismo tamaño para que quede muy bien, muy bien, muy bien. Para que quede divis, divis. Y rápidamente, una vez que finalicemos, tomamos nuestra agujita, agarramos la hebra que quedó más pequeñita. ¿Y qué creen? Pues listo, ¿eh? Miren, ya que tenemos aquí estas 4 vueltas y se teje rápido y fácil, ¿eh? Podemos usar todos los poquitos, así como yo lo estoy haciendo. Y pues así hacemos bellezas, ¿verdad? Hacemos cosas preciosas. Muy bien, amigas y amigos, voy a finalizar entonces todas las vueltas necesarias de mi esfera. Y ustedes así continúan, ¿ok? Recuerden que para volver a iniciar, se inicia por el lado de la colita más larga. Aquí, ¿ok? Y listo. Pues aquí ya finalicé todas las vueltas. Tejí un total de 21 vueltas para esta pelotita. Creo que me pasé de la raya. Bueno, vamos a contar así, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Híjole, a ver si quiere cerrar, ¿eh? Pero me quise atrever a tejer más porque, miren, dependiendo del número de vueltas que tejan, pues es el tamaño de la pelota. Una vez que finalicen el número de vueltas que ustedes decidan, en la última vamos a subir así una cadenita, pero vamos a estirar un poquito más largo. Largo, largo, largo. 1.5 metros. Así. ¿Ok? Y, híjole. Cortamos, ¿ok? Bien largo, porque esta hebra la vamos a usar. Vamos a tomar así, ¿verdad? Ya le vamos a dar así su forma. Tomamos por aquí, tomamos por acullá. Por acuyuya. Miren, amigas, pues así, que quede derechito, ¿ok? Más o menos ahí. Que vaya quedando bonito. Le voy a dar una puntadita por aquí para poder pasar para el otro lado. ¿Sí? Y aquí, miren, pues vamos aquí puntaditas, puntaditas. Vamos a ir dándole aquí puntaditas por la espiguita que queda por aquí, por los espacios que dejamos por aquí. Y listo, pues una vez que finalicen, miren, nos vamos a regresar para acá. ¿Ok? Quedamos así. Pero nos vamos a regresar así, miren. Por eso les digo que dejen la hebra bastante larga, para que nos dé oportunidad de hacer todo esto, todas estas maniobras que andamos haciendo, amigas. Miren, ahí va. ¿Ok? Nos regresamos para el lado acá donde está todo el escándalo, amigas. Vamos a iniciar así, fíjense. Por acá donde está todo nuestro pelo alborotado, vamos a iniciar así. Vamos a ir dando pequeñas puntaditas, pero únicamente agarrando una hebra. Así, no hagan la puntada muy grande, muy, muy profunda, muy agarrando mucho el punto, porque si no, se les va a atascar aquí la hebra. Así, miren. Entonces, cada 3 puntaditas le vamos a dar un estironcito. Así. Para que se vaya, miren. ¿Ok? Para que se vaya juntando ahí y se vaya cerrando. Y listo, miren, pues aquí ya a punto de finalizar. A ver, acomodamos para que se vaya viendo bien precioso, ¿verdad? Bueno, y pues me voy a ir aquí entre los puntos para salir por aquí. Porque, ¿qué creen, amigas y amigos? ¿Qué creen, qué creen, qué creen? Pues ya llegó la hora de ponerle todo el relleno necesario. Muy bien, preparamos todo el relleno. Pues vamos a hacer lo mismo. De este lado es un poquito más fácil porque no tenemos ahí los colguines, ¿verdad? Y nos vamos a ir así, miren, aquí sí podemos tomar espiguitas, espiguitas, espiguitas. Nada más una espiguita, así.
Y luego damos aquí, ya vamos dando el estironcito, miren, ya es aquí, se es más fácil, amigas. Y nos podemos ir un punto sí y un punto no. Para el momento de estirar, que no se atasque tanto, ¿verdad? Y listo, amigas y amigos, pues miren, ya aquí ya, por último le voy a dar así unas puntaditas para que quede mejor, ¿verdad? Miren, así. Para que ya no se nos vaya a ir a abrir aquí nuestra pelotita y se le salga todo el relleno. Y miren, para que se mire bonita, pues todos los gajitos tienen que estar volteando para el mismo lugar. Bien, así. Vamos a ir así, todos para allá, todos para allá, todos para allá, todos para allá, todos para allá. Vamos a hacerle la cadenita para poderlo colgar. Entonces voy a entrar por aquí. Voy a salir por acá, voy a jalar la hebra, la saco por acá y aquí comienzo a subir la cadenita. Pues así son los puntos necesarios que ustedes necesiten. Entramos nuevamente por ese mismo espacio y cerramos con punto de lisar. A ver si se deja. Es lo más difícil, amigas, ¿eh? Miren, subimos una cadenita. Y listo. Y así en el viento le voy a cortar. Y listo, pues ya quedaron todas del mismo tamaño. ¡No, hombre, amigas y amigos! ¡Quedó preciosa! Estoy fascinada. Y pues se teje súper rico, muy sabrosa, mía. Yo ya quiero hacer muchas porque pues me gustaron muchísimo. Se tejen precioso, miren, ya ando aquí con todas de todos los colores. Y aquí de colores navideños, por si ustedes tienen ahí mucho material de Navidad. Pues están preciosas, bellísimas. Que pasen una feliz Navidad porque ya estamos cerca, ¿verdad? Para las amigas y amigos que vean esta Navidad, pues una feliz Navidad, amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Los mejores deseos hoy y siempre de mi parte, de toda mi familia, para la suya, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Bye!